Armando Benedetti explotó como periodista por publicar columnas sobre caso de maltrato. El embajador ante la FAO dijo que no puede dar declaraciones por fuera del debido proceso. En la mañana de este domingo 18 de agosto fue publicada por Daniel Coronel una columna titulada Bomba de Tiempo, en la que se habla de presuntas jugaditas del funcionario para salir bien librado de un proceso por presunta violencia contra su expareja sentimental. El periodista señaló que en España hay un sinsabor por el uso indebido de su inmunidad diplomática, especialmente después de que las autoridades llegaran hasta su residencia en Madrid para atender un caso de violencia intrafamiliar que, de no contar con el beneficio, hubiera sido detenido de forma inmediata. A través de su cuenta de X, Benedetti se fue lanza en ristre contra el columnista que, a su vez, lo había invitado a dar su versión en las transmisiones de los Danieles. Señor Daniel Coronel, esta falsa decencia y ética es la que debió tener ayer antes de sacar la columna y preguntarme a mí por los hechos injuriosos y calumniosos que expone hoy. Como es de público conocimiento, existen investigaciones en curso en Colombia y en España que lastimosamente me impiden hablar públicamente de los procesos. Hablaré después de los fallos. Descontento de España por Benedetti. Según el periodista, en España existe un sinsabor por el uso indebido de su inmunidad diplomática, especialmente después de que las autoridades llegaran hasta su residencia en Madrid para atender un caso de violencia intrafamiliar que, de no contar con el beneficio, hubiera sido detenido de forma inmediata. La familia y los amigos creen que ayudan a un maltratador reincidente evitándole la detención por su falta. Es un error terrible. Cada acto que se salta un abusador lo acerca a la muerte o a convertirse en asesino. Un hombre que golpea sin que nada le pase termina siendo una bomba de tiempo para él mismo y para la sociedad, señaló una fuente española al periodista. De hecho, la preocupación en España es evidente, especialmente entre quienes trabajan en casos de violencia de género. Los detalles provistos por Coronel revelan que Benedetti, acreditado ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, en Roma, abusó de su estatus. Según comentó, las credenciales de Benedetti solo son válidas en Italia, por lo que la presunta agresión debió ser castigada en su momento en tierra española. El periodista señaló que los diplomáticos deben obtener permiso expreso para moverse fuera de su sede, una regla que Benedetti ha desobedecido repetidamente estas normas. Coronel recuerda que cuando era embajador en Venezuela pasaba largos periodos por fuera de ese país sin autorización de la Cancillería. Esta falta de acatamiento no resultó en sanciones en Colombia, aunque Estados Unidos le revocó la visa por abusar del pasaporte diplomático. Benedetti solicitó permiso para ir a Madrid para acompañar a su esposa en una cirugía. Sin embargo, el permiso había caducado 2 días antes del incidente violento, por lo que Benedetti estaba irregularmente en España cuando, cuchillo en mano, agredió a su esposa y a su suegro, escribió Coronel. Además, aunque el permiso estuviera vigente, la inmunidad que alegó el embajador no se aplicaría en España, por lo que debió ser sometido ante la justicia de forma inmediata. El embajador de Colombia en España, Eduardo Ávila, declaró a la policía que Benedetti gozaba de inmunidad. Argumentó que evitó su detención en el lugar de los hechos. En cambio, Daniel Coronel presentó con detalle lo sucedido. Blandiendo un cuchillo de 25 centímetros, amenazó a su suegra y a su esposa mientras las insultaba. Una presunta agresión que se produjo con niños presentes que fueron testigos del evento. Además, el comunicador criticó el negligente actuar de las autoridades colombianas, más cuando en el registro de la justicia española existe una cruda descripción del ataque que protagonizó Benedetti en la capital española.